compañeros en Estudios Centrales. Buenas noches, nos encontramos ubicados en la colonia San Julián, zona 6 del municipio de Chinautla. Es acá donde se da un conato de incendio en el interior de una residencia que se ubica en este sector. Pero para conocer más detalles, el vocero de bomberos voluntarios, William González. William, buenas noches. Buenas noches, este conato de incendio se originó en una humilde vivienda construida de madera y lámina, motivo por el cual el fuego amenazaba con extenderse rápidamente, pero la intervención de bomberos voluntarios evitó que esto sucediera. Se lanzaron aproximadamente 500 galones de agua para extinguir las llamas en su totalidad, pero sí se lamenta que uno de los moradores de esta vivienda, el señor Hugo Cajero, de 43 años, resultó con quemaduras de primero y segundo grado en la mano derecha, esto cuando él quiso apagar por sus propios medios el fuego. William, ¿va a ser necesario trasladarlo a un centro asistencial? Sí, él ya está a bordo de una unidad de la cuarta compañía de bomberos voluntarios que va a ser la que va a efectuar el traslado hacia el Hospital General San Juan de Dios o a donde él lo diga. William, ya para finalizar, la pronta acción de bomberos voluntarios evita que este incendio se propague en esta colonia, en la zona 6 del municipio de Chinautla. Sí, claro que sí, se sacó como primera respuesta 2 unidades contra incendio, 2 ambulancias y 1 cisterna, y también iban otras unidades más en camino, las cuales tuvieron que retornar ya que las primeras unidades controlaron la situación. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios. Compañeros en Estudios Centrales, es la información que podemos actualizar esta noche de martes. Hemos escuchado ya al vocero de bomberos voluntarios. La pronta acción de los cuerpos de socorro ha evitado que este incendio se propagara y pudiera amenazar a las residencias cercanas a esta residencia donde lamentablemente se ha reportado este incendio. Las causas que lo originaron de momento se desconocen, pero las primeras hipótesis, según los socorristas del casco negro, un cortocircuito pudo haber originado que este inmueble prendiera en llamas. Con imágenes de Gabriel Hernández, compañeros, yo retorno con ustedes al set principal. Buenas noches.